Y esta también es una noticia positiva. Una importante inversión en equipos tecnológicos se realizó por parte de la Compañía Energética de Occidente a la Fundación Jerry Mina, ubicada en el municipio de Guachené. Dicho aporte traerá beneficios para los niños de esa población. Con la presencia del jugador Jerry Mina, se inauguró la sala digital de la fundación, que lleva por su nombre la del Defensa Caucano. Para el deportista, este aporte es de suma importancia, ya que fomenta la educación en los niños. Inversiona a los niños, tratar de que los niños inviertan ese tiempo en cosas importantes, tratar de que los niños inviertan ese tiempo en cosas que les guste, y por ahí evitar esas cosas pues malas que lo vemos. Por su parte, el gerente de la Compañía Energética de Occidente se refirió a la importancia de estos espacios para la juventud. Adujo que se vendrán nuevas inversiones en favor de los caucanos. Enfatizar en la educación, porque la educación de calidad es la mejor herramienta para cerrar la brecha entre los ricos y los pobres en el mundo. ¿Y qué mejor que hacerlo dotando un laboratorio de computadores para que lo usen la población de Guachené, la población infantil de Guachené, para que tengan acceso a educación de clase mundial? Los invitados especiales, los niños guachenecenses, quienes se sienten orgullosos de pertenecer a la fundación y agradecen la donación, ya que con ello harán realidad sus sueños. La cual me siento muy orgullosa porque estoy ejerciendo un proyecto. Me siento apoyada por Jerry. En mi futuro quiero ser cirujana cardiovascular, y el aporte de los computadores que nos van a dar nos beneficia mucho para desarrollar nuestro crecimiento y nuestro aporte mental. La inversión total para esta obra fue de 120 millones de pesos. La sala fue dotada con 31 computadores gama alta, con los que 310 niños y jóvenes se verán beneficiados.